Sí, bueno, presentamos un proyecto para que se abra para el lugar para la gente en situación de calle. Se aprobó este día martes y felicitar a todo el Ministerio de Salud, de Seguridad y de Desarrollo, que la verdad que en pocos días pudieron pintar, pudieron refaccionar, así que espectacular. Felicitar también a nuestro gobernador que hizo también esto posible. Así que bueno, hoy ya la gente que está en situación de calle ya va a poder venir a dormir acá y a cenar y después a desayunar, ¿no? Qué importante que es la unión del sector político con los diferentes ministerios para poder trabajar en pos de darle un beneficio a la gente que tiene necesidades. Así es, el año pasado también presentamos el mismo proyecto y la verdad que la rapidez con la que labura nuestro ministerio es increíble. En 5 días, en 6 días, mira, ya refaccionaron, pintaron, trajeron la cámara, trajeron todo para que sea posible esto, ¿no? Y bueno, yo me comprometí en poder ayudar, en traer la comida de lunes a lunes. Así que bueno, hay que colaborar para que este gobierno trabaje espectacular como lo hace siempre. Exactamente, sí. La verdad que se veía difícil las instalaciones. Muchos decían, no van a llegar, le falta mucho. Pero indudablemente estamos observando y lo estamos recorriendo. Han dejado el lugar espectacular. Muy bien, muy bien. Bueno, te cuento que el año pasado fue por el pasillo ese, que ahí va a ser el consultorio para la tartamudez. Así que bueno, en septiembre lo vamos a inaugurar con psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, así que estoy feliz porque eso es una gran ayuda para 14.000 chicos que viven en Salta. Así que feliz, y capaz que cuando inauguremos viene el ministro del Interior, Guado de Pedro. Así que feliz. Bueno, qué lindo, es importante que sigan trabajando de esta manera para este beneficio tan importante. En este caso, bueno, ahora con el tema del invierno. Ah, te cuento. Pero, sí. También pude hablar con la directora, con la secretaria de Salud Mental. Vamos a tener la presencia de psicólogos para que puedan hacer su consulta, para que puedan ser tratada también la gente en situación de calle, por lo menos 2 o 3 veces por semana. Eso está bueno por el tema sobre la salud mental. Exactamente, sabemos de que hay mucha gente en situación de calle que incluso es difícil traerlos, no quieren dejar su lugarcito. Vas a saber, ahí quizás haya una problemática que puede tratar un psicólogo, una psicóloga, ¿verdad? Es importante también brindarles ese servicio. Exactamente, bueno, y el día martes vamos a presentar un proyecto en la Cámara de Diputados para que todos los médicos de guardia sean capacitados por medio de la Secretaría de Salud Mental. Cuando venga algún paciente con estas dificultades, pueda ser derivado correctamente y tratado bien. Yo siempre dije que la salud mental es tan importante como la salud física, ¿no?